Molly Roloff se niega y manda lejos a Matt. Tori llora por cómo va su vida actual. Y Amy preguntan si se quedará a vivir en Italia. Hace días les habíamos informado que la temporada de calabazas volvería, ya que Matt la había confirmado. Sin embargo, él junto con Jacob aparecieron en una foto mencionando que ha estado buscando personas para que lo ayuden en la temporada de calabazas. Como hemos venido viendo durante la serie y fuera de la serie, es que Matt no está en los mejores términos con sus hijos, por lo que Matt está solo y pidiendo ayuda. Dentro de lo que se menciona es que Jacob junto con su esposa Isabel sí estarán ayudando a dar recorridos en la temporada de calabazas. Sin embargo, reportado por varios sitios, se dice que Matt pidió a Molly, pero que ella lo mandó lejos, es decir, que Molly se negó a dar recorridos debido a su trabajo, con el cual no puede tomarse varios días libres. Se dice que ella sí asistirá, pero solo para poder ver cómo quedó y posiblemente apoyar con su presencia, por lo que mientras Molly se negó a estar ahí. Sin embargo, quienes sí pudieran estar de nuevo este año, y digo pudieran ya que no han confirmado su asistencia, son Amy Chris. En el caso de Jeremy se menciona que él no quiere nada con su familia, por lo que Jeremy se puede descartar de esto. Zach, con quien también Matt tiene una mala relación, posiblemente haga lo del año pasado, que Zach no estuvo presente. Sin embargo, no se ha confirmado nada. En resumen, los que sí podrían estar son Amy, Chris, Jacob e Isabel, junto con Maddie y Karen. Molly estaría de visita y quienes se duda que estén son Zach y Jeremy. Estos han mencionado que Molly se negó a estar en la temporada de calabazas como guía debido a su trabajo. Por otro lado, Tori hace un par de horas mostró que estaba llorando por cómo está su vida actualmente. Muchos fans de inmediato le preguntaron si Zach le había hecho algo o si estaba enferma de algo, por lo que minutos después Tori mostró una imagen donde ella estaba en su ventana con su hijo Joshua y afuera estaba Zach con Layla y con Jackson. Tori dijo que le agradecía a Dios por tan increíble vida que le había dado. Y después pudimos ver a su tercer hijo despierto y minutos más adelante ya estaba dormido. Tori Roloff presume estar muy feliz con su familia y disfrutando los momentos que sus hijos pasan con Zach. Les dejamos el video de Zach con sus hijos. All right, guys, what are we doing? Going to cut some stuff. We're working. Por último, Amy Roloff ya piensa quedarse a vivir en Italia. Ella junto con su esposo Chris han mostrado sus increíbles vacaciones que han tenido estos días. Recientemente Amy dijo que le encanta estar en Italia, que han visitado maravillosos lugares, que le están pasando increíble en ese país, en Italia, y están celebrando su primer aniversario de boda. Pues esto hemos podido ver de estos integrantes de la familia Roloff recientemente. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba, y también tu comentario. Suscríbete activando la campana de notificaciones para que cuando suba video seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales y checa nuestras listas de reproducción para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye.